Ya, buenos días. Estamos aquí abajo del tronco de Aguaje de Pijuayo, perdón. A punto de que Don Vilmer, mi papá, suba a cogerlos. Debe tener unos 15 metros de altura, ¿di pa? ¿O más? 10 metros de altura. 12 metros más o menos. Ya. Para mí esto es recontra difícil, yo no lo haría, la verdad. Ya mi papá tiene casi 61 años y sigue subiendo. A ver, vamos a ver si puede bajar con alguno en su hombro, cargándolo, porque si lo mando de arriba se van a desgajar. Ahí va, 1, 2, 3, ahí sube. Ahora sí. Ahora estamos fácil. Ahí va. Le quedan 3 metros para llegar. 3 metros más, no te rindas. Vamos a acercar, vamos a acercar, vamos a acercar. Ahí está, ve. Ahí está. Ya está llegando. Cuidado, manda mi encima. Ya se alza. Ah, su madre. A ver. Un metrito, ya está ya. Ah, la chucha. Ahí está, ve. Acá parece cerca. Uy. Espera, espera, espera. Ya, uy. Ay, ay, ay. Ese de ahí. Uy, ese de ahí está bien bacán. ¡Ah! Has cogido un racimo verde. Ahí baja el rincón, ve. Ahí baja. No te quema. Mira ese hermoso racimo, carajo. Oh. Oh, listo. Trabajo cumplido. ¿Ah? Claro, espera. Listo. Ahí está. Hay que darle racimo. Claro, está bien. Mira esa ricura. No vale, a ver esta hora, no cansa así. Ja. Te saca la miércoles. Qué rico. Así como este tronco tenemos, más o menos, ¿cuánto, papi? ¿Cuántos troncos más o menos habrá acá en toda la chacra? 50. Unos 50. Ahorita estamos que nos beneficiamos bastante con esto. Así que voy a llevar igual cuando voy, y ahora mañana hay una encomienda pendiente. Hemos venido a cosechar cacao y hemos traído nuestro fiambre. Ahí está. Ahí está mi papá almorzando. Ahí mi mamá coqueta con mi papi. Come, mamá. No lo voy a publicar, no tengo miedo de comer. Acá está, ahí está, tallerín con pollo. ¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol? Bueno, aquí en la chacra estamos haciendo chancaca. Estamos dando los últimos días de visita acá en el sector El Porvenir. ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías? Ya falta muy poquito para concluir con la preparación de la chancaca. Ay, ay, ay. A ver. A ver, estamos concluyendo ya con la preparación de la chancaca. Estamos en la última etapa. Ay, ay, ay. ¿Cómo se dice esto, pa? Ya está zapateando, ¿no? Está zapateando. Ajá. Ahí está el hombre. Eso. Y simultáneamente estamos asando también nuestro pollito con su platanito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está Simenita contenta. A ver, hola Luna. Hola. Muy bien. Allá, aquí también. Bueno. Esta es la última fase de esta preparación. Se bajó de la candela, se sacó la de la candela y se empieza a batir, a mover hasta... ¿Cuánto se mueve esto? 20 minutos. Ya va a durar. Ajá, va a empezar a endurar. Y ahorita pasamos a la otra parte, que sería servir o poner en el molde. Hola, estoy regresando a la chacra de mis padres después de unos días de trabajo al pueblo, y en este calor, o para este calor, estoy trayendo un rico coquito, dos coquitos, uno está adentro, con una aberturita acá, solamente para levantarlo. Y gozarlo. Disculpen la chancha, pero está muy rico. Y esto obviamente no se desperdicia, se rompe en piedra y vamos a ir comiendo sin tratar de tener contacto con el borde de la boca, porque si no te da, no sé cómo le dirán otros lugares, pero acá le dicen Gigi o boquera. Uy, aquí podemos apreciar unas ovejitas. Qué lindas ovejitas. A ver, ahí hay una con su cría. Una bien, ya se fue. Quería mostrarles, ahí está, una chiquitita, miren esa preciosura. No me tengan miedo, no les voy a hacer nada. Bueno, no se pudo, quería filmar desde muy cerca, pero no se pudo. Así es el lugar por donde nosotros caminamos, rodeado de pura selva. ¡Hola! Ahí hay uno. ¡Ay! ¡Ve! Así se le llama, se le confunde, se le engaña. No te vayas, ven, quiero grabarte. ¡Ay, ese chiquitino! ¡Qué preciosura! Bueno, no puedo grabarlos. Hay un montón de carneritos acá. Este lugar antes no era carretera, antes era solo un camino, un caminito así angosto, muy angostito, muy angosto, y no había ripio, es decir, solo era un camino de barro, ¿verdad? Y cuando llueve el barro, bueno, la tierra se vuelve barro. Ya, y cuando se vuelve barro, nos caemos a cada rato. Y hasta te puedes lisiar. Ahora estamos esperando la movilidad acuática. El bote que está allá al otro lado, que nos venga a recoger. Acá hay otras personas que están esperando, pero están atrás. No les voy a ponchar porque si no se van a dar cuenta. Qué rico río. Y si te metes acá es bien rico, frío. Aquí va a pasar un bote que está viniendo o está bajando desde el Abiseo, 2 de Mayo y no sé qué otros pueblitos más existen por ahí por arriba.